Estamos de regreso a la mesa de Interlínea Semanal. Se incorpora Fernando Velázquez. Fer, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues siguió el suspenso, pero más que el suspenso, los jaloneos internos en torno a la alianza PRI-Verde, que parece ser, todo indica por informaciones periféricas, extraoficiales, que León es el punto de discordia, pero que en el resto del estado pues estarían dispuestos a ir juntos sin mayores problemas, creo que salvo también Celaya. Pero bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué sabemos? Sí, no, sin duda el tema de León es algo que traen a los priistas y a los verde ecologistas en un jaloneo que creo no le beneficia a ninguno de los dos. Hay que nomás recapitular lo que ha pasado en últimas semanas. Primero el Verde había anunciado que ya no iba a ir en alianza con el PRI ni con Nueva Alianza. Finalmente, tras una semana, dicen que siempre sí, que dice mamá que siempre sí, en una reunión que sostuvieron ambas dirigencias allá en la Ciudad de México, pero que iba a ser una coalición que no se iba a aplicar en los distritos ni en los municipios que se habían acordado originalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Martín Ortiz ya renunció a su cargo de secretario del ayuntamiento. Para el próximo lunes 3 de noviembre se va a registrar como candidato del PRI. Seguramente va a haber otros que hagan lo mismo, como es el caso del diputado local Guillermo Romo y el propio exdirigente de la CNOP, Alejandro Vargas Martín del Campo. O sea, la convocatoria ya está. La convocatoria ya está. Y eso hay que recordar y hay que subrayar, creo yo, le da derechos adquiridos a los priistas, por más que cambien ahora el convenio, si lo logran hacer, no sé, al cuarto para la hora el domingo, nada puede evitar que los priistas se registren y quieran ir a una asamblea a poder ser elegidos como los candidatos. Ahí es donde el Verde quiere meter su cuchara, es decir, no, que el método no sea la asamblea de delegados priistas, que el método sea porque el consejo político, con base en encuestas, decida al candidato. Esto obviamente lo que se vislumbra es que no beneficia en absoluto a Martín Ortiz, sino que el Verde pueda colocar a José Ángel Córdoba Villalobos. Eso es lo que se maneja hasta ahora de manera... Más allá de los tecnicismos legales, de lo que diga la ley, porque según recuerdo, la ley electoral, no esta nueva ley electoral, que confieso que no la he leído, como decía Pablo Neruda en sus memorias, confieso que he vivido, hacía que el convenio le quitara vigencia a la normatividad interna de cada partido. O sea, el convenio prevalecía, o sea, sobre las reglas internas de cada partido. Sí, sí. Bueno, no sé si eso está pasando ahora. Pero independientemente de eso, ya nació mal la propuesta de candidato PRI-Verde para León. O sea, ya la fuerza política que pueda tener una unión de partidos como la que, con la que surge Bárbara Botello en 2012, ahorita ya se acabó, ya se la llevó patas de catre, ¿no? O sea, es un candidato con el que va a haber inconformidades de un otro lado, desavenencias, sabotajes, se han puesto en posiciones irreductibles y ya no se ve un punto medio. Un posible punto medio en un momento pudo haber sido Roberto Pesquera, ya está vulnerado, pues sobre todo por las acusaciones de corrupción en su contra, ¿no? Entonces, parten con hándicap a la contienda, donde ya traían la desventaja de la mala calificación de la administración de Bárbara Botello y del desplome en las encuestas, ¿no? Y un candidato gris, ¿no? Realmente. Pues todo se les junta. Bueno, el candidato gris sí es Martín. Sí, es Martín. Pero si no es Martín. Si no es Martín, de todas maneras, está vulnerado. Porque aunque sea Córdoba, la resistencia de Bárbara Botello lo vulnera. O sea, no están saliendo de la mano con un candidato. No, la mitad de esa coalición se va a mantener al margen del trabajo electoral. Son una fuerza dividida. Así es. La ventaja de ser una alianza está perdida en este momento. Sí, y está muy muy distante la una imagen donde la gente de Bárbara... Te voy a poner un ejemplo futbolístico. Esté trabajando en la campaña de Córdoba, o sea, o del Verde trabajando en la campaña de Martín Ortiz. Uh-huh. La mitad, el 50% de la posibilidad de trabajo electoral de la alianza está perdido. Si fuera un símil futbolístico, ese equipo que se conjunta con grandes estrellas en todas las posiciones, pero que todos se tienen envidia entre sí, nunca juega bien, siempre fracasando. ¿Sí? Como ciertas etapas de Brasil y cosas. Y Real Madrid, ¿no? Cada uno jala por su lado. Yo creo que aquí la parte que estaría tratando de renacer, en caso de que el Verde gane la partida y se vaya con su candidato, probablemente abriría la puerta para que nuevamente tomen protagonismo aquellos grupos del priismo leonés, incluso estatal, que se mantuvieron al margen a raíz de que Santiago García ganara la dirigencia estatal. Me refiero a aquellos grupos donde
el propio Guillermo Romo es un grupo antagónico, el movimiento territorial, o el ex movimiento territorial, por ahí también hay unas cuestiones en litigio, si él es o no el dirigente del movimiento territorial. Al margen de la figura de Guillermo Romo, vamos, en la figura de Francisco Arroyo Vieira, Alejandro Arias, todos estos grupos que se mantuvieron al margen, que se han mantenido muy, muy reservados, muy, diría yo, atrincherados todo este tiempo a partir de que gana Santiago García. Me parece que si el Partido Verde logra colocar a José Ángel Córdoba Villalobos, esta parte del PRI podría volver a intervenir, como finalmente es PRI, es partido. Pero no tienen nada en León. En León la dueña es Bárbara Botella. Habría que ver qué lazos mantienen todavía en León. Creo que todavía tendrían que revisar. Hay que recordar también que la parte de los jóvenes, todavía hay una buena parte que lidera Antonio Estopellán, que todavía tiene algunas raíces aquí en León, quizás en algunos municipios. Ay, son tan... Habría que ver. Tan fantasmagóricas esas organizaciones periodistas. Sí, por supuesto, pero se activan en momentos electorales. O sea, finalmente su tarea, y para eso están, ¿no? Para ese tipo de trabajos. Pero yo creo que quien más dinero le ha invertido a la estructura en los últimos 2 años ha sido el Grupo Compacto en torno a Bárbara Botella. Sí, claro. Apostándole a esa continuidad que está todavía en tela de juicio. Y ahí está el detalle, ¿no? Creo que Bárbara, a través del gobierno municipal, sí se ha empoderado con el tema de las estructuras, el utilizar recurso público para a través de desarrollo social, un poco mantener el control sobre comités de colonos, sí, etcétera, ¿no? Lo que se repite cada 3 años. Pero esto y el apoyo incondicional que le muestra a Martín Ortiz y las declaraciones que a media semana el propio exsecretario del ayuntamiento hablaba con Antonio Rocha en su programa, el decir, pues yo ya estoy listo, yo me voy a registrar el lunes 3 de noviembre. Y se enojó con las encuestas, ¿verdad? Por alguna pregunta de Miguel Zacarías. Ah, sí, la tiranía de las encuestas. Alguna impertinencia de Zacarías ahí. Pues enojar a Martín Ortiz. El hecho es que Martín va a ir, o sea, independiente, como que piensa que él puede ir por sí solo, con el estando arropado por Bárbara Botello, y en caso de que se dé que el Verde logre que cambie el método de selección, simplemente no va a aceptar. ¿Y qué va, eso qué representa? No es solamente Martín, es toda una estructura que tiene el PRI, la que no va a operar a favor de ese candidato que el PRI a nivel nacional o a nivel estatal, junto con el Verde, elijan con encuestas. Martín va a estar ahí, parece ser, como para sabotear ese plan. ¿Por qué? Porque él no es el elegido, ¿no? Como él lo ha luchado. Y hay otra víctima colateral de todo este jaloneo, y yo diría que es Santiago García López. Está borrado la dirigencia del PRI. En el caso de León está convertido simplemente en un recadero de Bárbara Botello, cuando mucho, en un guarura partidista, pero no ha tenido opinión de qué es lo que más le conviene al PRI, de cómo gobernar, de la posibilidad de una alianza, de cómo sacar la mayor ventaja para su partido, ¿no? Entonces yo creo que sí, el escenario se presta a muy poco optimismo para la perspectiva periodista hacia la elección. Pero déjenme decirles que eso es porque ahí están pasando cosas. En el PRI y en el Verde están pasando cosas, mientras que en el PAN no. En el PAN decidieron hibernar, están tranquilitos, pero yo creo que en unos días más vamos a ver conflictos similares en el PAN. Cuando empiecen las decisiones y cuando también empiece a haber marginados, cuando también empiece a haber desplazados y empiecen a la elección es el 20 y tantos de noviembre, el domingo, no recuerdo la fecha exacta, en los municipios donde va a haber elección. Entonces yo creo que ahí vamos a ver también, ahorita está viviendo momentos de tranquilidad relativamente Gerardo Trujillo, pero también lo vamos a ver enredado en unos días más cuando le toquen a ellos las decisiones, ¿no? Sí, bueno, este periodo que han decidido tener, yo lo veo más como un asunto estratégico. Ahorita realmente todo el escándalo está de Bárbara, y salvo este asunto de la inseguridad donde salen a declarar, creo que es más bien para mantenerse al margen de sus escándalos y dejar que el agua corra, ¿no? Y que corra en contra de por la decisión de las designaciones en los principales, sí, municipios, salvo Salamanca. Digo, era innecesario meterse en un problema de tomar decisiones antes, en medio de toda esta coyuntura en la que pues prácticamente el más golpeado es el partido de enfrente. Entonces me repliego y aguanto mis decisiones para un momento en el que haya más posibilidad, ¿no? Y no se te venga en contra. El asunto de los grupos va a ser interesante, porque finalmente en el PAN saben perfectamente que a lo priista, quien resulte ser el candidato deberá darle espacio a todos los grupos al interior, ¿no? Darle finalmente
maiciar a todos los grupos, mantener esa posibilidad de la unidad, o la llamada unidad, y así es como se compone finalmente un candidato de unidad, dándole espacios a cada uno. El asunto es... ¿De unidad por un ratito? Por sí, por supuesto. Digo, es estratégico, pero ya dentro de esas designaciones, de quien resulte finalmente el responsable, levantará finalmente esas pasiones que siempre están guardadas, ¿no? Y creo que hay un actor que va a ser fundamental en ese despiporre panista, va a ser Miguel Ángel Salim, porque él está esperando el momento para intervenir en esa decisión. Él no tiene una buena comunicación con Gerardo Trujillo, ni al revés. Está peleado con Ricardo Sheffield y con Mayra Enríquez. Conocemos perfectamente ese conflicto interno en el PAN. Y es culpa de su derrota. Y en ese conflicto va a renacer, me parece a mí. Incluso designando a Héctor Jaime Ramírez, creo que todavía buscará él finalmente posiciones, ¿no? Y posiciones importantes, no cualquier cosa. El peligro que yo veo de esta estrategia que mencionas, que sí es parte de su plan para las elecciones de esperar a que designe el candidato de enfrente, es lo que tú mencionas, Arnoldo. Si se esperan hasta enero, como lo ha dejado ver, que es posible, el propio dirigente Lalo Trujillo, el tiempo o el margen de maniobra que tienen para poder limar esas asperezas, entre quien quedó designado y, en el caso de León, los otros cinco que no queden designados, es algo que creo que deberían tomar en cuenta, porque hay que recordar lo que pasó en el 2012. Fueron los propios panistas los que minaron a sus candidatos para poder propiciarles derrotas, ¿no? Uh-huh. Precisamente, sí. ¿Por qué? Porque faltó una operación cicatriz, faltó esa habilidad política que debe tener un dirigente para poder decirle a los demás: a ver, teníamos que ir ahorita a apoyar a este candidato y no apoyar al de enfrente, como pasó aquí en León. Entonces, yo creo que eso es peligroso, el hecho de que no designe al candidato, al menos en el caso particular de León, no en noviembre, sino hasta enero. El tiempo se reduce dramáticamente, porque en junio, hay que recordar, el primer domingo de junio son las elecciones, y entonces las precampañas y demás, ahí creo que podría venir un gran problema para... Y el dirigente al que le pasó eso fue Gerardo Trujillo. También. Ya era dirigente, así que conoce los riesgos. De la izquierda luego hablamos, porque el PRD pues apenas se andan sentando los nuevos dirigentes, ¿no? Va a ser interesante la vía de la izquierda. Parece que, como siempre, pues sería dividida, pero el asunto de las candidaturas ciudadanas. Al menos una candidatura ciudadana se visualiza. Esa parte va a retirarles votos, sin duda alguna. Todavía la veo muy verde. No sé, pudiera haber. Lo que sucede es que hay votos que son definitorios para los partidos pequeños para poder entrar, aunque sea para una regiduría. Bueno, entonces, aunque con el clima que hay en la ciudad, a lo mejor alguien por rechazar firmas, a todos los partidos. La recolección de firmas se les ha complicado, o sea, tienen que apretar el paso, porque finalmente... ¿Cuándo se limita? Es el... la segunda o tercera semana de noviembre, ya. Prácticamente 15 días. Y llevan apenas... El último reporte que leí en algún diario local era como de 5,000 firmas. ¿De cuántas? Deben de lograr entre 25 y 30,000 firmas. O sea, tienen que... Alguna de esas ni llega. Bueno, lo que pasa es que un porcentaje de los votos nulos en la elección pasada, el que requería el PRD para poder acceder a una regiduría. Entonces, también eso es interesante, porque yo creo que algo mucho más importante, incluso de quién gane la elección del próximo año, es tener un cabildo mucho plural. Más plural, más capacitado. Mucho, ¿sí? Más capacitado. Y que revisen los temas a conciencia. Creo que eso es lo importante. Desgraciadamente es algo que ha faltado en este ayuntamiento, e incluso en el pasado con Ricardo Sheffield. Ayuntamientos incapaces de poder ser oposición, uno. Poder fiscalizar, dos. Y poder tomar las decisiones por arriba de un capricho de un alcalde. Y eso lo en todos los ayuntamientos. A menudo estamos viendo... ayuntamientos que no están cumpliendo su función edilicia y que las oposiciones están a veces incluso siguiendo los mismos juegos. Podemos ver el caso de León, el caso de Irapuato, el caso de Celaya, donde algo está pasando con los ayuntamientos que no están proporcionalmente bien distribuidos. No están siendo plurales. No están siendo plurales. Están sumándose a causas incluso perversas entre ellos, entre fracciones. Entonces, esa parte también sería importante. Bueno, y antes de terminar, ¿qué sabemos de la tuta? No tenemos ninguna información adicional. Todavía no hay nada. Nada en ningún otro portal. Bueno, en Zona Franca, en la página
en cuanto sepamos si esto se confirma o también si se desmiente, pues ahí lo podrá usted ver. Por lo pronto, aquí concluimos la semana, el mes. Vaya semana. Y la interlínea semanal. Bueno, todavía falta el sábado y el domingo. Marchas en Irapuato. Así es, mañana sábado, mañana marcha sábado en Irapuato. Así es, probablemente en Celaya. Por la inseguridad. Así también es. Bueno, y la bohemia cervantina, como si estuviera el horno para bollos ahí en Guanajuato. Pues vamos. Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias, aquí Javier. Estamos. Gracias por acompañarnos hasta este punto en la revista informativa de La Una. Soy Arnoldo Cuellar. Trate de descansar el fin de semana. Nos vemos por acá el próximo lunes, ya lunes 3 de noviembre. El año también se apresura hacia su final. Muchas gracias. Buenas tardes. Pásela bien.